Sí, hay uno en 40. Ah, espérate, todavía no llegamos. O sea, voy a echarme la 20. Aquí hay 20 y aquí, ah, mira, aquí hay otro 30. Son aquí 20 y 30. Ah, pero esta es la 20. Y esta es la 20. Y luego esta es la 20. Y luego esta es la 20. Y aquí va a salir la... ¡No es cierto! Aquí no hay 20. Pero ahí hay un 9, 10. Sí, pero aquí sí hay 20, mira. Entonces esta viene para acá, ¿sí? Ah, ¿para dónde se va? ¡Hijo de coco! ¡Ay, sale por acá! ¡Ah, ven! Hay otro... Ah, no, ahí hay un 30. Entre entonces, 9, 20, fíjense. 5, 9, 30, la 20 viene así. ¡Wow! ¡Fascinante! Vean ustedes cómo aquí está regacho. Aquí va a haber un problema, porque aquí se va a inundar. Y entonces ahora sí, vamos a sacar la 20 y sacamos las 30. Aquí hay una 30, aquí hay una 30, y la 20. Y aquí hay una 30. Sí. Y aquí hay otra 30. Sí. Sí. 30 y 40. Y entonces esta viene así. Y luego viene esta 40. Aquí hay 40 y 50, 50, la 40 viene aquí. Y la 50, ahí, arriba. ¿Viene aquí? Sí. ¿Sí? Arriba, sí. ¿Yo? ¿Y por qué la 30 no se suma con el círculo? No sé, ¿no? ¿Cómo hay 30? Hay un hueco ahí. Es que hay dos 30, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué no se suman esas dos? Es una interpretación. Hey, es una interpretación y entonces tú dices, hey, esta es 30 y esta es 30. ¿Qué tal si esto viene y hace así? También es válido, ¿no? Sí. También es válido. Lo que les quiero decir es de que yo inventé ahorita las curvas de nivel. Ajá. Y siempre tienen solución. Siempre tiene solución. ¿Por qué dejar las llaves? Entonces, fíjense bien. Eso que acabamos de ver ahí. Qué chido, ¿no? Yo nunca he visto ver los demonios así. Yo no ni creo hacer eso. ¿De qué? De eso que hicieron, ¿no? Este video lo hicieron. Dice mi Dianzuga que ya lo hicieron. Exactamente, no sabía la otra. Y si tú lo hubieras hecho sola, bueno, con un equipo, esta y esta y esta. Y eso que hicieron es un pedacito de esta que ustedes ya conocen. ¿Es chapingo esa? No. No. Pero esta es la forma en la que todo este conjunto de curvas de nivel se obtuvo. ¿Cómo? Teniendo las coordenadas X, Y y Z de cada punto. Es decir, bueno, o sea, verlo aquí. Aquí estaba su X y su Y y su Z. O sea, aquí es... Si quieren, lo podemos poner así. 00956. Ah, ya, mire, no. 05943. Uh-huh. Perdón. 100932. Esa sería, ¿no? Y luego aquí sería 150918. Pero aquí tendríamos nosotros en X15. En Y, 5. 15592. 02. Entonces, ya viste con las coordenadas X, Y, Z, las ubicamos y podemos dar la interpretación. Entonces, por ejemplo, nosotros le hicimos a una distancia de 5 metros. Claro. Y en ese está una distancia de 1 kilómetro. Ah, bueno, es un poquito más elaborado, ¿no? Es otro método, pero ese es el principio, es lo que yo te quiero decir. Sí, podría ser, ¿no? Que sacaras a metro. Entonces, El Z ya es, son los números que están marcados ahí. Claro, esta es la cuota que ya la pasa. Ya los. La turma.